La profesora sí que puede preguntar. Juliana, ¿cuál es tu teoría de la primera multiplicación? ¿Me puedes decir, por favor? Juliana, ¿cuál es tu teoría de la primera multiplicación, por favor? Menos 8 n a la 3. Menos 8 n a la 3, me dice Juliana. María, ¿qué error tiene Juliana? ¿Qué? ¿Qué error tiene Juliana? Juliana me dice que la primera multiplicación de menos 8 por menos 2 me da menos 8 n a la 3. ¿Qué error? ¿Tiene un error? ¿Tiene que haber? No es n a la 3, señora la jefe. Muy bien, excelente, Tania. N a la 2, ¿por qué razón? La única manera que llegara a la 3 es que este menos 8 se termine. ¿Listo? Sarit, la segunda multiplicación, ¿cuánto te da? Primero que todo, signo. ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Positivo? ¿Por qué? Porque menos o menos la más. 8 por 5N. 8 por 5N, 40M. 40M, muy bien, 40M. Daniel, última multiplicación, por favor. ¿Sí? ¿Y 8 por 8? 8 por 8. 64. Ah, porque se estaba de la cámara. Excelente. Sergio. ¿Eso es un 9? ¿Ahí aparece un 9? Yo tengo un puesto
Okay.
¿Cierto? Cuando yo lo dije, les iba a ayudar con la última multiplicación de 3, pero solamente la primera, esa es la primera multiplicación de esto. Primero que todo, menos primera, no, ya sabemos que es más que va positiva. Adelante, Daniel, 1, 1 por 3, 3. Daniel, ¿cómo me quedan las A exponentes? Si tienes A menos 2A. No, es una suma de exponentes. No. A menos 2A. Tienes esta A y tienes esta menos 2A. ¿Cómo te queda? No. Adelante la A que hay, Daniel. Un 1. Adelante eso que hay. Un menos 2. 1 y menos 2. Menos 1. O sea que, ¿cómo quedaría? Menos 6. Menos A. Y tienes menos 2, menos 2. ¿Cómo me quedaría? Menos 4. Esa sería la primera multiplicación. ¿Ustedes hacen la primera? Pues si la M tiene negativo y el 3 tiene positivo. Negativo. ¿Cómo te quedaría la A? Sí. No. No. Ah, no, perdón. Dos, y el tiene 1 A, que haría menos A, como en el primer. Oh, ¿ya está mal escrito? Sí. Oh, bien, porque me queda... Perdón, ahí yo lo escribí mal. Perdón, disculpe. Sí, ya haría menos 2 A como en el primer. Porque acá yo lo escribí mal. Sí, ya haría menos 2 A. Listo, terminen ahí, por favor. Vamos con el hola, llamando a la foto. ¿Cómo es que me lo estamos con el allá de la vida está seguro. Allá de la vida está seguro. Gracias.
Ah, esto es el área de ese rectángulo pequeño. Base por altura. A por B, pues me daría qué. A ver, entonces, ¿cuántos rectángulos tengo? Tres. O sea que los tres miden. A ver, para hallar el área de la parte sombreada al área total, le voy a restar el área de los rectángulos. ¿Qué significa eso? ¿Qué sería? Área sombreada. Sombreada sería. Área total. Díganme otra vez cuál es el área total. Entonces, 35 a la 2 menos 36 a, respóndele el área del primer rectángulo. ¿Cuántos son? Menos AB, ¿cierto? Sería el primero. Ahí sería 1, este ya sería el 1. Ahora, ¿cuál? El segundo, entonces, es lo mismo que sería que menos AB otra vez. Y otra vez, porque son 3, menos AB. ¿Listo, jóvenes? ¿Listo el paréntesis? ¿Cierto? Porque no hay tan signos. 3A a la 2 menos 56A. ¿Y cuánto me daría esto? Menos 3A. Menos 3A. ¿Por qué? Menos 1, menos 1, menos 1. ¿Y ese sería? ¿Y ese sería la resumida? Daniel, súper fácil. ¿Tú tienes un rectángulo? ¿Tú tienes dos? ¿Usted lo tiene que hacer? ¿Usted tiene un rectángulo? Sí. Dígame esto, ¿qué es? En este rectángulo, Daniel. ¿Esta parte de abajo qué es? Base, muy bien. ¿Y esta parte de arriba qué es? Altura. ¿Cómo se hace el área? Pase por aquí. Eso lo hiciste para el área total. Eso fue lo que yo hice. Base, altura. ¿Cierto que sí? Entonces, multiplica y solo te dio 35 a la. Ahora, si yo te digo que sobre esa área hay tres cositos que tienen la misma medida y que yo te pido a ti, presta atención, yo te pido a ti que no me hagas, que me hagas el área lo que sobra. ¿Tú qué primero tienes que hacer? Hallar el área de cada cosito. Lo mismo. Esto sería la base. Esto sería la altura. O sea, aquí cada cosito que la base que es. A y la altura que es B. A por B, ¿cuánto te haría? A por B. A B, porque no tienes con qué multiplicar ni términos semejantes. ¿Y cuántos cuadritos ves? Tres. O sea, ¿que cuántas veces le tienes que restar a B? Tres. En el B, ustedes al contrario, para hallar el área tienen que sumar. Hallar el área de cada figura, hallar el área de cada figura, se tiene que armar el rectángulo, hallar el área de cada figura y sumar. O sea, ustedes en el B, ¿cuántos rectángulos tienen? ¿Cuántos rectángulos les dan? No. ¿Cuántos rectángulos les dan? ¿Cuántos rectángulos les dan? ¿Les dan figura? ¿Y los demás qué? Juliana, voy a dibujar. ¿Ya puedo copiar? ¿Ya puedo borrar? Para explicarles una cosa, para que ustedes visualicen una cosa. ¿Lo puedo borrar? Necesito que ustedes copien más para poder escoger. ¿Qué puedo borrar? ¿La de arriba? ¿La figura? Eso no me va a olvidar por el. ¿Qué pasa, ustedes? ¿Por qué no está en la?
¿Qué tal estas disposiciones? Ahí, 9, N a la 3. ¿9 N a la 3? N. 9 N a la 3, menos 3 N. Acá. Ahí. ¿Cuánto? 7 N a la 3. 7 N a la 3. A la 3. A la 3. Trece M a la 3 menos 13 M menos 4. ¿Y el otro micrófono? Profe, para ver si puede dejar ingresar a Caro y a... Pues que esos que se salen a la... Atasco. Ah, no, no, solamente a Caro. Por favor. No, la menos 3. Esa es la parte, bueno, la parte sombreada, la parte bajita. ¿Sí? Me siento que la parte ahí que es excelente que queda. Ah, pero ¿cómo se habla? Ya le tomé con el olor a la gente. No me decís cuántos rectángulos de la misma. Dos. ¿En dónde? Una. O sea que si yo tengo que hacer una mínima. Muy bien. Entonces, ¿qué me gustaría yo de uno, de este que está grande? Tengo la base que sería esta, ¿cierto que sí? De este tengo la base que sería esta. Y tengo la altura que yo tengo. En este caso, ¿de cuál no tengo base o altura? De chiquito no tengo qué. La altura. ¿Cómo creen que puedo hacer esta altura? De verdad. ¿El resto actual? ¿Cuál va primera? ¿Este o cuál? ¿Con cuál? ¿Pero no con este? Con este. Muy bien. Excelente. Muy bien. Para que la altura de esta tenga, me voy a colocar. Altura, voy a colocar H. H de perfil, solo como la parte. Solo H. Solo H. Este sería, solo como la parte. Este sería, altura, sería. Entonces sería el grande, que sería 9, N a la 3, menos 3 de M menos 4, restado con este, con esta altura de acá, ¿cierto que sí? Sí. Menos 7 de N a la 3. Menos 3M, menos 2. ¿Cambia signos? No, no cambia signos porque adelante hay un lado. 9, N a la 3, menos 3M, menos 4. ¿Cambia signos? Sí, porque adelante hay un lado. Menos 7, N a la 3, más 3M, más 2. ¿La N a la 3? 2, N a la 3. No se suman los exponentes porque no están multiplicados. Se eliminan los 13 n, ¿cierto? Y quedaría menos 3. 2. Menos 2. Y eso sería la altura de este pedacito. Sería 2 menos 3. Menos 2. Ahora sí, ¿qué tienen que hacer? Allá el área del primero, allá el área del segundo, suma. Es lo mismo que tienen que hacer. Allá el área del primero. Pero es que vos te encachas y puedo borrar el cola. No, pero es que no me va a acordar. Y es que después se confunde. ¿Entendido? Repito, se generaron dos rectángulos. ¿Dónde? Altura. El problema de este es que no tenemos la altura. ¿Cómo la hallamos? Restamos esta altura grande menos esta, que fue lo que hicimos. Y la altura es, en este caso, la nueva altura, ¿cuál sería? Esta que está acá, ¿cierto? ¿Cuál sería la base? Esta que está acá. ¿Qué tienen que hacer? Allá en la altura del primero, allá en la, perdón, allá en el área del primero, allá en el área del segundo, y luego sumar. Es lo único que tienen que hacer. ¿Listo, jóvenes? ¿Entendieron?
¿O alguien tiene alguna duda? Lo que tiene que hacer en ese segundo. La tarea, ahora, volvemos a retomar el jueves porque mañana tenemos física. Comenzamos a conversar si es. Usted es la tarea y usted termina el este vez. Entonces, por favor, no podemos terminar el segundo B del sexto punto y continuamos el jueves a la primera hora que tenemos clase a partir del 7. ¿Alguien de virtual tiene alguna duda? ¿Sí, no, señora. No, señora. Chao, jóvenes, que estén muy bien. No, profe. Chao, profe. Nos vemos. Ahí ya mandé la foto. Bueno, profe. Sexto. Allá en el área del primer rectángulo, allá en el área del segundo rectángulo y luego sumar. Porque luego me dicen que tocaba.